Mi nombre es Hanna y espero que se encuentren muy pero muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. El día de hoy estoy muy emocionada porque estamos en una de mis locaciones favoritas en la vida, que es mi universidad, y voy a traerlos un par de días conmigo. Y aunque no lo crean, estoy un poco nerviosa porque se pierde la costumbre de bloguear. Está pasando gente y me da pena y me están viendo, pero no pasa nada, todo sea por el blog y por ustedes. Quiero que entren a las clases conmigo, que me acompañen, que vean cómo es un día conmigo aquí adentro. Así que sin nada más que decir, ya me voy a callar y vamos a empezar. Ahorita voy llegando a mi primera clase, la clase de las 8, que es técnicas de producción audiovisual. Esa clase me gusta mucho, es práctica, la verdad es bastante práctica. Entonces espero que hoy hagamos algo divertido, interesante. Traigo aquí mi avenita y nada, estamos listas, listas para enfrentarnos a este día. Amigos, ¿cómo están? Ahorita ya salí de mi clase de técnicas de producción audiovisual. Estuvo muy cool porque estuvimos haciendo una práctica de fotografía y yo nunca había entrado al laboratorio de foto porque cuando tomé la materia de fotografía, estábamos en clases en línea. Entonces estuvo increíble, me encantó el estudio de fotografía y aprendí muchas cosas que anteriormente no había podido aprender por lo mismo, ¿no? Pero ahorita ya tengo mucha hambre, me traje un sándwich porque el día de hoy quise economizar. Así que vamos a buscar un lugar tranquilo para almorzar. Amigos, vinimos a la biblioteca a terminar unos pendientes y vean lo bella que es. Amigos, ¿cómo están? Ya salí de la biblioteca y en estos momentos me dirijo a mi clase de guionismo avanzado que me encanta. Así que, ¡vamos! Thank you.
Amigos, ¿cómo están? Ya pasó un gran ratito. Ya vengo saliendo de mi clase de guionismo avanzado y no puedo explicarles cuánto me encanta esta clase. De verdad, el profe Juan Carlos es increíble, sabe un montón, la da muy bien. Es de esas clases que se te pasa volando y la verdad es que la disfruto demasiado. Ahorita ya son 2:30 y me voy a ir a mi casa a comer y a descansar un rato porque a las 7 de la tarde tengo otra clase aquí en la universidad y ya les estaré contando más o menos de qué se trata. Entonces, nos vemos en la tardecita. Amigos, ¿cómo están? Ya volví justo en el mismo lugar donde los dejé hace ratito y ahorita ya me dirijo hacia mi última clase, que es perspectiva de género, donde discutimos muchísimas cosas desde una perspectiva social, más que nada referente a todo lo que el género involucra. Las discusiones, bueno, no discusiones, los debates se ponen padres a veces y la mayoría del tiempo a mí me gusta mantenerme escuchando. Me gusta esta clase, la verdad me gusta bastante. Y bueno, llevo cafecito en mi termo para soportar hasta las altas horas de la noche. Esta clase dura 2 horas, así que acompáñenme. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh hell no, I won't play the monster. No matter what you tell yourself, I should have known that we could never be friends. Buenos días, mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo día juntos en la universidad. A las 11 tengo mi clase de producción radiofónica, son las 10:40 y por eso es que ya voy saliendo de mi casa y estoy muy emocionada porque esta clase en lo personal me gusta mucho porque yo amo la radio en general y pues ya tomé mi certificación en locución donde de verdad aprendí demasiado y son cosas que ahora puedo aplicar más seguido en una cabina, en mi clase de producción radiofónica. Entonces, en estos momentos estamos trabajando en nuestro segundo parcial y quiero que nos acompañen a ver toda la aventura que es grabar un sonodrama. Desde el lunes ya estuvimos grabando algunas cosas, algunos efectos con distintos objetos, porque este sonodrama es básicamente una historia auditiva. Entonces estuvimos grabando voces, estuvimos grabando diálogos, estuvimos grabando efectos de sonido, porque la indicación del profe es que tenemos que usar efectos hechos por nosotros mismos y es toda una aventura. Así que acompáñenme a terminar nuestro sonodrama. Oigan, amigos, ¿saben qué es lo que más me gusta de grabar videos? Es que yo siento que son como recuerdos que se quedan en el tiempo, ¿me entienden? O sea, realmente yo me acuerdo cuando estaba haciendo un video hablándoles sobre el testimonio de mi beca en esta universidad. También me acuerdo de haberles hecho un video sobre la situación que estaba pasando con mi universidad y sobre el sueño que yo tenía de pisar mi escuela de manera presencial. Y ahora les estoy blogueando en la universidad. Y mientras caminaba, Dios me recordaba eso, ¿no? Como el paso del tiempo y el cumplimiento de sus promesas. Él no se demora porque fiel es el que prometió. Así que descansemos en las promesas y en los tiempos de Dios. Porque hoy estoy pisando mi universidad y todos los días es un milagro. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray,
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need. Amigos, ¿cómo están? Les habla su locutora favorita. Ya terminé mi clase de producción radiofónica y la verdad es que nos fue muy, muy bien. Ya terminamos nuestro sonodrama. Ya nada más faltan algunos detallitos, algunas afinaciones. Ya saben, los detallitos que se hacen al final. Pero básicamente, si el trabajo se hubiera tenido que entregar hoy, lo hubiéramos entregado hoy. Pero afortunadamente se entrega hasta el lunes, entonces todavía tenemos aún más tiempo de convertirlo en algo mucho más increíble. Pero agradezco mucho por el equipo en el que me tocó, son muy talentosos, todos son súper trabajadores y me encanta eso. Y bueno, en estos momentos ya estoy en la camioneta, ya me dirijo hacia mi casa porque tengo que llegar a preparar con mi mamá el tema de nuestro círculo de chicas. Nuestro círculo es una reunión que tenemos por Zoom todos los jueves a las 7 de la tarde, donde varias chicas nos reunimos a orar, a platicar, a hacer amistades, a leer la Biblia y se pone bien padre. Aquí te dejo la foto con el ID y la contraseña por si quieres entrar, de verdad, no te lo quieres perder. Amigos, ¿cómo están? Ya volví, son aproximadamente las 10 de la noche y vengo llegando a mi casa porque hoy salí un poco tarde de la universidad. Pero bueno, básicamente los clips que acaban de ver son de mi clase de políticas públicas, porque no sé si ya les había contado por aquí, pero acabo de meter una segunda carrera, así que además de estudiar comunicación y producción de medios, ahora también estoy estudiando relaciones públicas. Entonces, políticas públicas es una materia que compete a ambas carreras y me está gustando mucho como esta combinación entre las dos carreras. Es una materia que la verdad me encanta mucho y comparto justamente con gente de derecho, de relaciones públicas, de relaciones internacionales, de psicología. Entonces, como es multidisciplinaria, la clase se desenvuelve de una forma muy, muy padre. Entonces, bueno, ahorita ya por fin llegamos a casa y vamos a descansar. Pero no quería irme sin antes despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, encantado y lo hayan disfrutado. A mí me encantó traerlos conmigo. No se olviden de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les llegue mi próximo video. Compartan y comenten aquí abajo qué otros videos les gustaría ver. No olviden que mi nombre es Hannah.